Well, hello, hello everybody. Welcome back to our channel, Three Tiarlets Family, the Mile High Family. Bueno, hoy vamos a hacer un tuna tartar, no atún. Hoy vamos a hacer un tartar de atún. Tartar de atún. Tartar de atún, también se puede hacer en una tostada. Y vamos a empezar. Es atún crudo. Me fui al Sam's Club y compré este atún. Ok. So así viene. Para los que quieran ir a comprarlo, this is what it looks like. Ahora vamos a abrirlo. Vamos a empezar marinándolo. So hay que hacer esa parte primero para que se marine mientras hago lo demás. Este viene en unos paquetitos así. Ok. Por lo pronto yo voy a hacer dos. Y recomiendan que estén ni tan congelados ni tan descongelados. So voy a agarrar estos que están más duritos. Seguro es más fácil para cortar. Hay que empezar. Se abre. Claro, obvio, ya me lavé las manos. Todo chido. Se me hace que voy a cortarlo primero así. Voy a cortar así. Yo no sé si así lo hagan los demás, pero yo así lo hago. Perfecto. Y ahora ya hacemos los cubitos, le cortamos del otro lado. ¿Quién no ha probado el atún crudo? Muchos, a lo mejor no. Yo tengo poco en conocer esto, guys. Lo he probado unas 3-4 veces en diferentes platillos. La primera vez que lo probé fue en unos taquitos, se me hace. No sé si eran unos. Bueno, lo he probado en taquitos, como en crunchy, en mini tacos. Y bien rico. Y lo he probado también en tostada. Y en una. Y en un tartar, así como en una torre. Lo que voy a hacer hoy es en torre. Lo que vamos a hacer es marinarlo. So, agarran un bowl, un plato hondo, lo que sea. Le vamos, miren, yo no voy a medir, así que super perfection, no voy a medir super muy acá. Ok, yo voy a tantearle y a echarle like this and like that. So this is flavoring oil, pure sesame seed oil, aceite de ajonjolí. So, lo que vamos a hacer es echarle, ¿no saben qué? Voy a echar primero el atún. Oopsie daisy. It's clean, guys. It's clean. Primero vamos a echar el atún. There. There it is. Luego ya le vamos a poner el aceite de ajonjolí, más o menos así. Le vamos a echar ajo en polvo. Yo le voy a echar ajo en polvo porque pues no sé, o sea, a mí me encanta el ajo, pero mis niños y mi esposo, o sea, no les gusta el ajo así, morderlo entero o en pedacitos. So, garlic y onion powder. Fuck, I forget, guys. Es cebolla en polvo, ¿ok? Maggie. This is what I'm gonna do. Le voy a echar un poquito más de aceite. Y luego, miren, es una mandarina, una cutie. Fui a comprar naranjas y no había. Entonces, le voy a echar jugo de mandarina. Les digo, no había naranja. So, there's that. Voy a echar jugo de limón. So, there's that. Limón, limón. Pepper, salt. Yo he visto unas recetas en el internet. Se le echa ajonjolí también aquí. Más o menos mezcladita aquí. Y dejamos que se marine. Lo tapamos en el refri. And then, está bien curioso porque no me puedo ver en la pantallita porque está el aro muy chiquito y no me veo. So, it's a little awkward.
Pero mientras se marina el atún, vamos a picar lo siguiente. Bueno, ya que picamos todo, ya sacamos el atún del refri. Ya se marinó un ratito y I'm gonna give it a try. Smoky. Aquí tengo un plato. It's like really cute looking. Muy bonito el plato. Y yo sé que estos no son... Miren. Yo fui a buscar por todos lados moldes para que quede así muy bonito un circo. Y nomás hay estos cortadores de galletas y biscuits. Vienen bien chiquitos, o voy a usar el más grande y el chiquito para que sean como dos. Voy a batallar porque me hagan de cuenta que voy a poner la primera y luego... I don't know. Y vamos a empezar... con el aguacate. Okay, lo corté en cubitos, como vieron. O sea, se va a deshacer cuando lo meta ahí. So, ponemos aguacate a los dos. Pero I'm back. Se me descargó la batería, so tuve que ponerle otra pila. So, como vieron, ya le eché aguacate a los dos. Voy a batallar por esto, oigan, de veras. Y necesito algo que aplaste esto más. Pepino. And the most delicious part va a ser Obis. El atún marinado lleva en la parte de arriba. There you go. Se me hace que corté los cubitos muy grandes. Pero it's okay. Es mi primera vez que intento esto. Yo solamente lo he comido, pero nunca lo he hecho. Sí me puse a ver en YouTube, en Google, cómo lo hacía la gente, porque pues obviamente nunca lo ha hecho, pero sí quisiera llenarlo hasta un poquito de atún. Hombre, si no tuviera, hay unos moldes que venden, los ordené muy tarde. Pero obviamente no vienen con esto, vienen cuadrados de corazoncito y la. Pero pues ahí para la otra. Parece que ahí van quedando. I don't know if you guys can see it. Good, good. Lo que voy a hacer ahorita es prensarle una vez más y quitar. Oh my gosh. ¡Woo! Beautiful. El chiquito, a ver qué tal. Wow, I love it. Es mezclar, háganse cuenta que hice una salsa negra. Aquí les voy a poner de las salsas, de todas las salsas que le eché para hacer la salsa negra.
Lo único que no hice fue echarle limón. No le eché limón porque el limón se hace como medio nasty. Ya después de un rato, o mejor, cada vez que use la salsa negra, lo mezclo con el limón, separately. So, es lo que voy a hacer. Le voy a echar salsa negra. Al limón le pueden echar medio limón, un limón entero, yo no sé, al gusto. Le echan la salsa negra y le dan un mix. So, let's mix it. Tipo King Queen, porque ahí fue donde vi que le echaron la salsa negra y más bien les estoy copiando. Le voy a echar la salsa negra encima. No sé si va así. Pero ellos bañan todo el plato. Just like that. Así va quedando, miren. Pueden verlo. Cebolla. Y todo esto lo estoy haciendo separado. Se me hace que yo, la gente, o sea, al gusto, cada quien lo hace como guste. Yo todo separado porque a mis niños no les gusta el oso. Tengo que cambiarla ahí. Le voy a echar de eso. Lo voy a decorar con unos radishes. Aquí se los voy a enterrar en el guacamole, en el aguacate. Just put like two there. And then otros dos en este lado. Este casi no quedó. Nomás en uno. Este no me gusta, está muy feo. So, voy a ponerlos aquí. Gorgeous. Enseguida le voy a echar cilantro así por encimita. Estos son chives. Yo no sé cómo se llama la salsa para que se vea bonito, miren. Poner unas rajitas de aguacate encima, sí, pero no lo voy a hacer porque ya tiene ahí el aguacate. So, esa es otra de las cosas que hice, es spicy mayo, chipotle mayo, acai mayo, no estoy segura si se dice, pero acá, OMG. Oh, ya se me fue mi plato. Ya hice un despapalle. Anyways, ahorita les pongo aquí también los ingredientes que usé para hacer esta mayonesa. Está perfect, special, guys. Pero yo se la voy a echar encima. Cada quien al gusto, o sea, pueden echárselo en los chips o yo no sé cómo gusten. Pero yo le voy a echar así unos strikes, como que así, y se tapó. Sí, lo voy a tener que cortar. Hay que cortarlo. Así. Bueno, ahí quedó. Ahora sí vamos. Ahora sí vamos a echarle así. Chestness. Si probaran cómo me quedó. Oh my gosh. Pero, como digo, ya les voy a enseñar cómo lo hice. Bueno, para esta parte van a echar toda la mayonesa, bueno, lo que gusten, todo al gusto, el chipotle, el chile de árbol se muele antes para que quede en polvo, o si tienen en polvo, quieran comprarlo en polvo, pues así, y ya se mezcla todo, todo así en una cacerola, y así queda, and ready to serve. Ven más o menos y así quedó el tartar de atún. Oh my gosh, I can't wait, guys. Bueno, como ya vieron, cambié de lugar porque acá hay un tiradero, pero you guys saw, sí me hubiera gustado que, a mí se me hace que está más rico sin marinar, más crudito, más fresco, pero es mi primera vez, para la otra lo voy a hacer así,
Pero hay que calar, ¿no? Hay que probar. Let's check it out. Voy a mantener. Aquí tenemos forks. And it's time to try el test. Se me hace agua la boca, en serio, y luego que no he comido más. But personally me, yo le voy a echar más de la mayonesa, spicy mayo. Let's see. Guys, ¿no saben qué rico está, en serio? It's very good, guys. Bueno, ahorita me lo acabo, ahorita me voy para afuera, como les digo, a comérmelo. Super delicious. Esto yo lo he visto más como aperitivos en los restaurantes, que te dan un taquito de atún, una tostada o el tartar. Que yo sepa, yo, esto es como algo japonés, pero el tartar se inventó aquí en los Estados Unidos, you know, before sushi was popping. Siempre veía así unos appetizers que atún y que atún, pero yo pensé que era atún, o sea, cooked, como el que venden en las latas, que está muy rico también, con limón y chile tomate y cebolla, así en una tostada, pues está muy rico también, pero así, crudo, es delicious, ok, it's bam bam, y te lo recomiendo, los invito a que lo intenten ustedes hacerlo. Muy fácil. O sea, para mí se me dificultó un poco porque estoy enfrente de la cámara, tengo que tener todo ready allí. Pero si no, o sea, es de volada. Un snack muy rico. Y no está tan negra, ¿eh? Se me hace que la pude haber hecho un poco mejor. Es mi primera vez también haciendo la salsa negra. Y la spicy mayo, que pues más bien usan açaí mayo. Salsa açaí o açaí mayo, pero el lugar donde fuimos son como tipo taquitos dorados, chiquititos. También le echaron la salsa, pero le echaron tomate. O sea, le echaron el atún, tomate, cilantro y la salsa encima. That's it, que también muy rico. Espero hayan disfrutado de este video. And nos vemos en nuestro próximo video. No se les olvide compartir, suscribirse, denle un like, sonar la campanita para que les notifique. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.